Hola amiguitas, amiguitos, el día de hoy quiero compartirles el paso a paso de unas hermosas hojitas que podemos hacer en muy poco tiempo. Son muy bonitas, muy delicadas, podemos decorar con nuestros trabajos, nuestras flores. Entonces vamos a hacer el paso a paso de esta mini hojita tejida a crochet. Voy a trabajar con un gancho número 3 y con un grosor de hilo de 2 milímetros. El grosor y la marca, ya eso depende de ustedes, qué marca y grosor de hilo desean utilizar. Entonces voy a empezar haciendo un aro mágico, perdón, un nudo. Empiezo haciendo un nudo y voy a subir 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está, 11 cadenas. Me regreso a la segunda cadena, ahí ingreso. Y hago un punto deslizado. Siguiente punto, voy a hacer un punto bajo. Siguiente punto, punto medio alto. Entonces, lazada, ingreso, jalo la hebra. Tengo tres barriguitas, agarro hebra y saco todo. Ese es un punto medio alto. Siguiente punto, voy a hacer un punto alto o vareta, como tal vez lo conozcan algunas amiguitas. En los siguientes dos puntos, vamos a hacer dos puntos altos dobles. Entonces, de esta manera, lazada e ingreso, jalo la hebra y voy a sacar solamente una barriguita, dos y tres. Ahí está, un punto alto doble. Lazada e ingreso. Al siguiente punto, ingreso ahí. Saco la primera barriguita, saco las siguientes dos barriguitas y las siguientes dos. Ahí está, un punto alto doble. Entonces hicimos dos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente y último punto, punto deslizado. Hasta ahí está nuestra primera parte de nuestra hoja. Ahora, para trabajar la otra parte, vamos a trabajar en forma de espejo, haciendo los mismos puntos que hicimos aquí, lo vamos a hacer en la otra parte. Pero para ello, vamos a subir una cadena al aire y vengo nuevamente a este último punto donde me deslicé, nuevamente ingreso ahí y me deslizo. Siguiente punto, voy a hacer un punto bajo que corresponde. Siguiente punto, punto medio alto. Siguiente punto, punto alto. Ahí está. Siguientes dos puntos, vamos a hacer puntos altos dobles, pero solamente con una lazada. Entonces ingreso ahí, saco una barriguita, saco dos barriguitas y dos. Ahí está, punto alto doble. Siguiente punto, lo mismo, por dos. Por dos y por dos. Hicimos en tres tiempos. Ahora corresponde al siguiente punto, punto alto, siguiente punto, punto medio alto, siguiente punto, punto bajo, siguiente y último punto, punto deslizado. Y aquí vamos a hacer unas dos cadenitas para cortar nuestra hebra. Ahí está. Esta hebrita que hicimos aquí perder en nuestro tejido la vamos a cortar. Vea, y ahí queda nuestra hojita para decorar nuestros trabajos, nuestras flores que deseamos hacer. Vean, es muy fácil, muy sencilla estas hojitas. Es un paso básico, sencillo, que pueden hacerlo en muy poco tiempo estas hojitas. Les estaré también compartiendo otra clase de hojitas también para que tengan varias opciones cuando desean decorar algún trabajo. Yo lo hice aquí, esta flor. Es para una vincha para el cabello. Lo que puse fue las mismas hojitas, le decoré aquí. Vean, queda muy bonito. Ustedes lo pueden decorar cualquier flor, cualquier trabajo que ustedes hayan hecho. Entonces, estas hojitas son un paso básico, sencillo, que pueden hacer en poco tiempo
Entonces espero que les haya servido este paso básico de hojitas tejidas a crochet. Como les digo y les reitero, les estaré compartiendo otra clase de hojitas para que tengan varias opciones. Si algún momento desean hacer otros trabajos, entonces tengan opciones de poner y decorar con cualquier modelo de hoja. Entonces ahí está. Espero que les haya gustado y si es así, no olvides dejarme un dedito arriba, comparte en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también puedan ver este paso básico de hojitas tejidas a crochet. No olvides también suscribirte, activa la campanita y así cada vez que nosotros subimos contenido te notifiquen y así no te puedas perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este canal, de este sueño. Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.